Antes que nada, quiero agradecer a Inteligencia Dental y a CARE por permitirnos estar aquí con ustedes, esta vez con un horario diferente al que ocasionalmente me conectaba, pero quise hacer este cambio porque para mí el tema que hoy vamos a ver es un tema que me apasiona, que me gusta mucho, que hago prácticamente todos los días, y es justamente el tema de biomimética, y pues en este caso, enfocado a Optibone FL, porque ahorita lo vamos a ver. Considero que una parte fundamental de la biomimética y de todo este concepto que actualmente está muy de moda va muy relacionado con los beneficios y con la utilización de Optibone FL. Entonces, el tiempo es corto, obviamente no puedo extenderme mucho en muchos detalles, pero trataré de abarcar lo más posible y ya saben que al final estamos abiertos ahí para las preguntas que lleguen a surgir. Entonces, empezando con el tema de biomimética, lo que nosotros tenemos que entender desde el concepto, desde la palabra biomimética como tal, es que finalmente los tratamientos que nosotros vamos a realizar sobre los dientes, pues tienen que tener cierto funcionamiento o integración que le permita mimetizarse, como su nombre lo dice, o igualarse a los tejidos dentarios, tanto desde una cuestión biológica como biomecánica, funcional y estética. Y de esta forma podemos llegar a tener restauraciones o abordajes en el diente que nos ayuden a que este diente, después de haber perdido sus componentes o su estructura por algún tipo de lesión, ya sea por lesión de caries o por algún trauma o por una restauración previa, pues el diente pueda volver a adquirir esas características que antes tenía y que a fin de cuentas pueda comportarse de la misma forma a como estaba cuando este diente estaba completo, cuando estaba sano. Entonces, todos nuestros procedimientos tienen que ir enfocado a eso, a tratar de igualarme a la naturaleza, al diente como estaba. Entonces, este tipo de abordajes, pues obviamente implican muchos procesos o procedimientos para poder llegar a él. El a veces utilizar ese término de biomimética como tal, a veces también nos puede llegar a confundir o pensamos que es simplemente tener que colocar fibra o resina reforzada con fibras, en este caso Rebond o Everex. Pensamos que biomimética es esto, que si yo utilizo alguno de estos materiales en mis protocolos adhesivos o de reconstrucción, ya automáticamente estoy haciendo odontología biomimética. Y la odontología biomimética no es nada más colocar fibras o colocar Everex. Eso no es biomimética. Biomimética es todo un concepto, es una forma de trabajar en el cual me va a ayudar a tratar de que todos estos procedimientos tengan un propósito. Y el propósito, como les acabo de mencionar anteriormente, es igualarme al diente. Entonces, los que piensen que usar Rebond y Everex es igual a biomimética, es un error, ¿okay? Hay que llegar, para usarlo, primero hay que entender el por qué los voy a utilizar y qué es lo que quiero hacer para que entonces yo pueda realmente sacarle el provecho. Entonces, la biomimética, más bien, tiene como uno de los objetivos fundamentales o de los primeros que tiene que cumplir es entender la dinámica de polimerización. ¿Y qué es esto de la dinámica de polimerización? La dinámica de polimerización
tiene que ver con este movimiento que va a tener las resinas o los composites en el momento de la polimerización. ¿Por qué lo menciono esto? Porque todos sabemos, doctores, que las resinas, al polimerizarse, principalmente por luz, se van a contraer. Y entonces, al contraerse, que esto todas lo van a tener, unas más, otros menos, pero todas se van a contraer, pues obviamente va a haber un micro movimiento hacia ciertas direcciones y que nosotros tenemos que entender hacia qué dirección va este movimiento o esta contracción para que nosotros no nos veamos perjudicados con este tipo de movimientos que va a tener la resina. Entonces, la resina como tal, al contraerse, no se va a dirigir como anteriormente nos habían dicho y pensábamos que la resina se contrae hacia la luz. Eso no es cierto, doctores. No sé a quién se le ocurrió eso, como si fuera casi, casi siga la luz y vemos, vámonos para allá, con la resina. La resina no se contrae hacia la luz. La resina tiene dos direcciones al polimerizarse. Una es hacia el centro de la masa, es decir, hacia el centro de mi incremento, y otra es contraerse a la superficie más bondeable o con mayor capacidad de adhesión. Ahora me van a decir, bueno, ¿y qué, cuál es la superficie más bondeable? Supongamos que tenemos una cavidad clase 1 de Black, en el cual yo tengo 5 paredes. Tengo la mesial, la distal, la vestibular, la palatina y tengo el piso, ¿ok? El piso de la cavidad, que sería, digamos, como que el techo de la pulpa, ¿ok? Entonces, estas 5 paredes, ¿ok? Si yo coloco un incremento que esté en contacto con las 5 paredes, al yo colocar la luz y polimerizarse, las paredes, ¿ok? Axiales, que en este caso es vestibular, lingual, vestibular, lingual, distal y mesial, van a ser mucho más fuertes que la del piso. ¿Por qué la del piso es la más sensible o la más débil? Porque esa dentina es la que está menos mineralizada, es la que tiene mayor cantidad de agua y que por lo tanto no la hace como la más fuerte. Es decir, mi punto más débil de adhesión siempre va a ser en el piso. Entonces, ¿qué sucede? Si las demás paredes tienen mayor fuerza y la resina se va a contraer a las paredes que tienen más fuerza, ¿cuál va a ser la pared o la superficie que va a perder? La del piso. Y entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Que esta fuerza que está ejerciendo la contracción de la resina, al estar en contacto esta resina con el piso, que ese piso tiene un adhesivo, una capa de adhesivo, esta capa se puede ver perjudicada por este estrés o esta contracción que está haciendo la resina y que puede dañar a la capa híbrida, puede generarme un espacio o un gap en esa cavidad y que yo desgraciadamente no me voy a dar cuenta en el momento. O sea, yo no voy a ver ahí cómo se hace un espacio. El paciente me va a decir, doctor, se contrajo mi resina, lo sentí, tengo un espacio. Nadie lo va a ver, ¿ok? Eso se ve después. ¿Cómo se ve después? Muchas veces nos encontramos con casos que después de haber hecho un tratamiento adhesivo tenemos sensibilidad posoperatoria. No quiere decir que a todos les va a pasar eso. No, puede ser un factor que esté generando esta sensibilidad posoperatoria. ¿Ok? O que simplemente esta resina esté despegada del piso, pero no se va a caer porque está adherida a las demás paredes, simplemente cae un espacio. Y después, a la larga, puede ocasionarme algún tipo de problema de pulpitis por este espacio y esta esta teoría hidrodinámica del dolor que pueda haber este cambio de flujo de la dentina puede ocasionarme también problemas. O simplemente que al haber este espacio empieza a haber también microfiltración en las demás paredes y entonces empecemos a tener infiltración bacteriana y todo lo que sabemos que conlleva ese tipo de situaciones. ¿Y todo por qué? Porque estamos ejerciendo mucho estrés al piso. Entonces, si yo entiendo que este tipo de fenómenos puede suceder y que además, ¿ok? Si yo sé que esto es algo que está latente
y además agrego o incremento masa de resina con un volumen exagerado, ¿okay? ¿Qué va a pasar? Entre más volumen, mayor va a ser la contracción. Por lo tanto, mayor el riesgo de que llegue a tener un problema en el piso. Y con esto lo estoy reafirmando. A mayor volumen de resina o de mi incremento, mayor va a ser la contracción hacia el centro de la masa. Entonces, doctores, por ejemplo, ¿dónde aplica muy bien esto? ¿Dónde más bien hay que tener mucho cuidado? Si nosotros utilizamos resinas bulk fill que supuestamente están diseñadas para colocar incrementos de 4 y algunos te dicen que hasta 5 milímetros y que tú los puedes polimerizar de una sola intención y que no va a haber contracción, doctores, ese es, digamos, que el peor escenario posible. ¿Por qué? Porque esta resina, a pesar de que sea bulk, siempre va a haber contracción. Ok, se contrae menos que las convencionales, sí, puede ser, pero aún así se va a contraer. Y entre más volumen, mayor contracción. Por lo tanto, si yo coloco una resina bulk con la técnica bulk, que es de 4 o 5 milímetros de una sola intención, esta dinámica de polimerización o esta contracción que va a tener la resina hacia el piso, sobre todo, va a ser mucho más fuerte. Entonces, ¿qué se necesita para que, a pesar de que tenga yo esta contracción, esta capa híbrida, esta superficie, no sufra? ¿Ok? Ahí es donde viene, digamos, que todo este principio de la biomimética, de ahí nace todo este concepto de la Academia de Biomimética, en el cual trataron de entender qué es lo que pasaba y cómo contrarrestar este tipo de fenómenos que, se quiera o no, van a suceder. Entonces, ¿qué tipo de protocolos o de procedimientos biomiméticos yo tengo para tratar de evitar este tipo de problemas? El primero, doctores, y por eso les decía, biomimética no es nada más colocar fibras, ¿ok? El primer concepto que uno tiene que entender en cuanto a la biomimética es desde la parte del diagnóstico. Desde la parte del diagnóstico es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta para hacer protocolos biomiméticos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron, doctores, y todos los que me están escuchando seguramente les pasó lo mismo, nos enseñaron en la licenciatura a que todo lo que sea oscuro, color marrón, negro, hay que quitarlo. ¿Ok? Todo. O sea, tenemos que ver dentina amarilla. Si no hay dentina amarilla, entonces estamos mal. Es pecado mortal. ¿Ok? Tienes que quitar todo. Y que si hay un diente que no esté calcado, pero veo que el esmalte llega a tener un poquito de pigmentación, por hay una pequeña cara recipiente que no está cavitada, ¿qué es lo que nos dicen? Abre esa cavidad. Abre, usa una fresa y abre. Rompe el esmalte. ¿Ok? Este tipo de conceptos, ¿ok? Son, digamos, que la antítesis de la biomimética. ¿Por qué? Porque la biomimética nos dice que no hagamos cavidades donde no lo hay. ¿Okay? Y segundo, cuando ya hay cavidades y hay una lesión de caries, tratar de evitar quitar todo ese tejido o toda esa lesión de caries, porque mucha de esa lesión de caries o ese color que clínicamente estamos viendo es una dentina de reparación que no quiere decir que sea mala y que hay que quitarla, sino simplemente hay que ayudarla. ¿Y cómo la vamos a ayudar? Haciendo un sellado periférico de caries. Es decir, que yo en una caries profunda donde yo pueda colocar un detector de caries y en el fondo vea que se me marca, dependiendo de la marca que ustedes utilizan de detector de caries, pero bueno, en este caso el que yo utilizo, el de Curaray, que es rosa, ¿okay? Se coloca ahí y en el piso me genera una pigmentación mucho más intensa. A mí lo que me enseñaron originalmente es que eso lo quite. Y el concepto de sellado periférico de la caries es al revés. Lo que más me marca es lo que no debo de quitar. Porque si yo sigo quitando y bajando, ¿okay? Esa cavidad en esa zona, es muy probable que termine siendo comunicación pulpar. Entre más cerca yo de la cámara pulpar, mayor riesgo yo tengo de tener pulpitis irreversible o de tener sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Tratar de que la periferia de esa lesión de caries esté completamente sana. Ahí es donde va a tener mayor fuerza de lesión. ¿Para qué? Para que literal se cree como una circunferencia hermética. ¿Para qué?
para que ya no entre nada a esa lesión de caries y darle al diente la posibilidad de que solito, ¿ok?, se siga recuperando, siga formando dentina para tratar de alejarse de esa lesión. Entonces, ese tipo de situaciones, doctores, nos cambia completamente el concepto, porque va en contra de lo que nos enseñaron. No, obviamente no puedo extenderme con ese tema, yo sé que ahí va a causar muchas dudas y seguramente va a haber muchas preguntas ahí. No puedo profundizar en el tema porque no es el tema de caries, pero sí es un precepto súper importante, un principio muy importante de la biomimética, el cuidado periférico de caries y tratar de mantener la vitalidad de los dientes, porque va muy de la mano con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con lesiones de caries que tanto radiográficamente como clínicamente se ven muy grandes y automáticamente, ¿qué es lo que hacemos? Lo mandamos al endodoncista sin haber hecho todas mis pruebas, mis signos y síntomas del diente para determinar si realmente el diente ya tiene una pulpitis irreversible o no. Probablemente es una pulpitis reversible y que yo con mis protocolos biomiméticos de adhesión pueda ayudar a ese diente a que mantenga su vitalidad. Siempre va a ser mejor un diente vital o un diente no vital, porque queremos condenar desde un principio a un diente que vemos con una lesión muy grande. Primero, y al día de hoy lo que trato de hacer es, yo entro como rehabilitador a esa cavidad, trato de limpiar, teniendo todos los conceptos biomiméticos y del detector de caries, sellado periférico de la lesión, para tratar de evitarlo, ¿ok? Y de ahí ponerle todos mis herramientas que yo tengo para tratar de sellar perfectamente bien eso con adhesivos y protocolos que de a largo plazo que me van a ayudar y tratar de ayudar al diente a que solito pueda salir adelante y no sentenciarlo a quitarle de una vez la vitalidad. Entonces, esta parte, doctores, es sumamente importante. Ya si yo veo que hay una lesión de caries súper grande acompañado de lesión periapical, no responde a las pruebas de vitalidad, obviamente no voy a hacer un cuidado periférico de caries, ¿ok? Ese diente ya tiene una pulpitis irreversible, está en bionecrosis o ya es necrótico y ya hay que entrar ahora sí con la cuestión endodóntica. Pero si yo veo radiográficamente, sí una cavidad grande, ¿ok?, que se halla muy cerca de la cámara pulvar, pero no hay lesión periapical, el diente responde a las pruebas de vitalidad, es un diente que está vivo, ¿ok? Lo que el único necesita es que lo ayudemos, nos está diciendo, hey, ayúdame, yo puedo, pero ya me están ganando, ayúdame. Entonces nosotros entramos a ayudar al diente y no lo sentenciamos desde un principio a hacer procedimientos de quitarle la vitalidad al diente. ¿Okay? Segundo principio, el sellado inmediato de la dentina. Y va muy de la mano con el anterior. Una vez que yo ya sellé periféricamente la lesión de caries, o que yo, si no fue una lesión muy profunda, yo ya, digamos que dejé todo listo. En ese momento, con la dentina recién cortada, ¿okay?, como le dicen, dentina fresca, yo tengo que sellar esa dentina. ¿Okay? ¿Sellar esa dentina para qué? Para que esta dentina no sea susceptible a infiltración bacteriana, a sensibilidad, y que esta dentina le formemos una capa que le permita poder mejorar su capacidad de adhesión. ¿Por qué? Porque la dentina es un tejido muy complejo que tiene mucha cantidad de agua, que tiene mayor cantidad de material orgánico y que no puede estar expuesto a sus túbulos dentinarios al haber hecho una cavidad o una preparación. Hay que sellarlos para que una vez que esto esté sellado como tal, la dentina deja de ser dentina y ahora se va a llamar una dentina hibridizada, una dentina híbrida. ¿Por qué? Porque ya la superficie a la cual nosotros estamos trabajando, estamos viendo, está protegida por un adhesivo. Y todos sabemos cuál es el adhesivo número uno para hacer este tipo de protocolos que ahorita vamos a ver. Y así imaginarán cuál es. Si yo no puedo utilizar, me voy a adelantar, Optibone Fel para hacer un sellado inmediato de la dentina, entonces mi siguiente paso sería hacer un resin coating, que también es un protocolo biomimético. Es decir, las características que los adhesivos no tienen como Optibone Fel se compensan o se reemplazan colocando un liner de resina fluida sobre el adhesivo alrededor de 0.5 de milímetro para tratar de tener una capa que proteja la capa híbrida, ¿okay? Entonces, todos estos protocolos van, digamos, que uno tras otro de la mano. Sello periféricamente la caries, hago un sellado inmediato de la dentina. Dependiendo del adhesivo que yo utilice, hago un resin coating o no. Posteriormente, ¿qué sigue?
tengo que dejar madurar esa capa híbrida. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque esta capa híbrida se dice que tarda de 5 a 30 minutos en madurar, en estar completamente desarrollada y fuerte. ¿Okay? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Esperarnos 5 minutos para colocar el primer incremento de resina. ¿Por qué? Porque sabemos que el primer incremento de resina va a empezar a generar estrés por la contracción que tiene. Si nosotros hacemos nuestra colocación de resina a los 30 segundos, al minuto de haber hecho mi formación de capa híbrida al colocarme adhesivo, es muy probable que esa capa híbrida no esté lo suficientemente madura y a la primer estrés o contracción que genera la resina ahí, se va a despegar y la capa híbrida no va a tener un tiempo de vida mucho más largo que si le hubiéramos dado tiempo de madurar. Pues todo esto, doctores, es parte del concepto biomimético para reventar dientes, tratar de darle una maduración a esta capa híbrida que yo estoy formando, ¿ok? Después, ¿qué sigue? Tratar de hacer mi colocación, le dicen una colocación como estratificada de resina en capas horizontales. ¿Por qué en capas horizontales? Porque si yo coloco incrementos de resina que involucren muchas paredes, voy a generar mayor estrés. Pero si yo las coloco de forma horizontal, ¿ok? El estrés que estoy generando es muchísimo menor, ¿ok? ¿Por qué? Porque el incremento no está compitiendo con todas las paredes, ¿ok? Está compitiendo solamente con una o con dos, probablemente que sea la del piso y a lo mejor la mesial, la del piso, la distal, la del piso o la que esté ahí en conjunto. Pero no un incremento en el cual me esté juntando la mesial con la distal y aparte el piso, ¿ok? La resina cuando se contraiga, se va a contraer hacia la vestibular, se va a contraer hacia la distal, se va a contraer hacia el centro y a la que no le va a hacer caso es a la del piso. Y ahí es donde está mi capa híbrida fundamental y necesaria para que esto funcione. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a despegar la resina. Entonces, todo este concepto, digamos que se finaliza o digamos que uno de los procesos que va al final que lo puedo utilizar es la colocación de fibras de polietileno, ¿ok? O resina reforzada con fibras. ¿Esto para qué es? Es para mitigar o disminuir el estrés por contracción que va a tener la resina. Es decir, que al nosotros hacer nuestra capa híbrida, ¿ok? Nuestro sellado, hacer un resin coating si es necesario, ¿ok? Y después yo coloco una fibra. Cuando la resina se coloque encima de la fibra y esta resina se contraiga, el estrés lo va a generar hacia la fibra, no hacia la capa híbrida. Entonces, esto ayuda a que entonces el estrés por contracción se dé sobre la fibra y no sobre la capa híbrida que está abajo, ¿ok? Porque tengo aquí la capa híbrida y después tengo la fibra y después la resina. El estrés de la resina va a generarlo sobre la fibra, no sobre la capa híbrida. Entonces, por esta razón es que nosotros vemos fotos en Instagram, por todos lados, la colocación de fibras. Lo que está tratando de hacer es evitar o proteger a esta capa híbrida de la contracción que va a tener la resina que se va a colocar después. Y, de cierta forma o secundariamente, cuando ya la restauración está terminada y el paciente está masticando, pues obviamente al estar masticando está generando de forma indirecta estrés sobre toda la superficie que está en contacto con mi reconstrucción o mi restauración. Entonces, al tener una fibra en esa parte más inferior que está en contacto con la capa híbrida, este estrés o resistencia que está recibiendo el diente por las cargas oclusales no la va a estar recibiendo directamente la capa híbrida, sino esta fibra. O si no coloqué fibra, pues va a ser entonces la resina reforzada con fibras que va a estar, digamos, que recibiendo esta fuerza y en lugar de que la distribuya hacia el piso, se va a quedar en ella. Funciona como un rompefuerzas para evitar que la fuerza caiga en el piso, que es mi zona más sensible. Entonces, todo esto, doctores, que les acabo de mencionar, digamos que son los principios básicos de la biomimética y que en conjunto, ¿qué me van a dar? Me van a dar una biobase o una reconstrucción biológica en el cual estoy haciendo todos mis protocolos, sellado inmediato, un resin coating fuera necesario, colocación de fibras,
resina con fibras, ¿ok? Colocación de incrementos horizontales, ¿para qué? Para que el diente como tal, la estructura que remanente que me quedó después de haber hecho alguna eliminación del tejido con el lesión de caries, de una restauración previa, de alguna fractura como tal, ¿ok? Este diente reciba el menos estrés posible, que esté lo más fuerte. Porque si ese diente ya de por sí está débil, yo le ejerzo más estrés por la contracción de la resina, entonces, ¿qué va a pasar? Que la resina va a fracasar, ya sea que la misma resina provoque, ¿ok?, fractura del resto del diente que me queda por este estrés que está generando, o que simplemente la resina se desaloje y se tenga que volver a colocar. Entonces, todo este tipo de conceptos me llevan a esta biobase. Y sobre esta biobase, ¿ok?, es donde yo coloco una restauración indirecta, en dado caso que el tratamiento requiera una restauración indirecta, porque muchas veces en la cavidad o el tratamiento no amerita una restauración indirecta, y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Que desde mi anatomía que yo estoy generando al estar reconstruyendo, pues termino mi restauración con resina directa siguiendo los protocolos anteriormente mencionados, simplemente que la restauración final no va a ser indirecta, sino va a ser con la propia resina. Entonces, todo esto, doctores, es parte, es como una introducción de la biomimética y de qué forma nosotros podemos llegar a hacer este protocolo, este concepto de trabajo como tal. Entonces, si yo lo que trato de hacer es tener procedimientos que igualen o se mimeticen con el diente, yo tengo que saber qué funciones tienen las estructuras que tengo en el diente para que yo sepa cómo lo voy a sustituir. Entonces, la dentina, doctores, todos sabemos que químicamente cómo se compone. Tenemos más material orgánico, más agua, ¿ok? Y dentro de sus funciones va a ser como un amortiguador, ¿ok? Va a ser este amortiguador del diente que le permite ser resiliente y flexible entre las cargas oclusales, ¿ok? Entonces, como esta dentina tiene esta capacidad, es más difícil que se fracture. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de amortiguar, es resiliente ante la carga, ¿ok? Si yo pierdo dentina, ¿qué necesito? Necesito reemplazarla con un material que tenga la misma capacidad, que sea igual de resiliente, que sea tenaz. ¿Qué quiere decir que sea tenaz? Que evite que una fractura se sigue, sino que si yo tengo una, por un exceso de fuerza, logro hacer una grieta, ¿ok?, que esa grieta no se siga. Eso es lo que le da a un material que sea tenaz o que tenga tenacidad. Entonces, la dentina es tenaz, es resiliente, es flexible. Necesito que mi material con el que yo lo voy a sustituir también se comporte igual, que no se comporte de una forma rígida, porque entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo dentina y la estoy reemplazando con un material que es más rígido que la dentina, ¿qué va a pasar? La estructura o el material rígido, como no se va a mover de la misma forma que la dentina, lo único que va a causar es que esta dentina que aún tengo la fracture, la rompe, porque tengo uno mucho más duro que otro, y al estar recibiendo las fuerzas de masticación, el más duro le va a estar generando estrés a la dentina que sí es resiliente y la terminó fracturando. Por eso, doctores, es que entendiendo este concepto es que podemos entender por qué algunos postes metálicos generaban fracturas radiculares. Y por eso es que ya no utilizamos postes metálicos. ¿Por qué? Porque el metal es mucho más duro que la dentina. Al estar recibiendo las fuerzas de masticación constantemente, esta energía que está recibiendo el poste se la está transmitiendo directamente a la dentina. ¿Por qué? Porque es un metal y que es mucho más rígido que la dentina. No se mueve junto con la dentina, es mucho más rígido. Por lo tanto, genera estrés y fractura a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues obviamente colocar, en lugar de un poste, estoy hablando de dientes con endodoncia, de un poste metálico, colocar un material que rellene igual, pero que se comporte igual que la dentina. Si no es un diente con endodoncia, si no es un diente vital, el otro claro ejemplo es la amalgama, ¿ok? La amalgama funciona y dura muchísimos años, no porque la amalgama sea buena, más bien porque el diente es muy fuerte. El diente, como tiene paredes lo suficientemente fuertes, a pesar de que se coloca la amalgama dura mucho tiempo. Pero no es por la amalgama, es por el diente.
Cuando nosotros abusamos, o en su tiempo se abusaba de la amalgama, haciendo amalgamas muy grandes, que igual me va a decir, doctor, es que llevo 15 años, 20 años con esa amalgama gigante. Ok, la amalgama está funcionando, pero a costa del diente. Y el diente, cuando llegamos a quitar esa amalgama, ¿cómo está? Con cracks en la parte interna. ¿Por qué? Porque tenía adentro de él un material mucho más rígido que no se movía al igual que él. Y lo que empezó a generar son mini fisuras o fracturas del diente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que trató de hacer? En lugar de colocar amalgamas, pues mejor colocar un material que se comporte muy parecido al diente. Yo prefiero que se caiga la resina y que se la vuelva a colocar, ¿ok? A que, ok, me dure 10 o 15 o 20 años la amalgama, pero el siguiente tratamiento sea una extracción, o ya siendo 11 porque el diente está fracturado. Entonces, es como que diferente enfoque o diferente cristal con el que hay que mirar las cosas para a veces entender mucho tipo de conceptos que ahora estamos tratando de utilizar. La unión amelodinario, la interfase, esta interfase anatómica natural que se genera entre el esmalte y la dentina, ¿ok? Esta interfaz es perfecta, ¿ok? Es perfecta, en el cual tenemos desde la parte de la formación esta unión de ameloblastos con odontoblastos que van formando sus tejidos. El ameloblasto se pierde, el odontoblasto se mantiene todo el tiempo, pero esta unión perfecta que se generó, ¿ok? Esta interfaz anatómica, la única forma que nosotros vamos a tenerla de reemplazar es con nuestros sistemas adhesivos. Es tratar de unir la parte inorgánica o más inorgánica del diente, que es el esmalte, con la dentina, y en este caso va a ser nuestra reconstrucción con nuestra restauración indirecta. ¿Por qué? Porque el esmalte es un tejido rígido, pero que a la vez también es muy fácil que se llegue a romper. Entre más duro, más frágil puede llegar a ser, pero este esmalte no se rompe si tengo una dentina que sea sana y que tenga esa capacidad resiliente. O el esmalte sin soporte dentinario se fractura. Lo mismo pasa con la cerámica. Si yo no tengo un soporte de la cerámica, se va a fracturar. Entonces, ¿cuál es la forma que yo tengo de reemplazar el esmalte? Con mis sistemas cerámicos. ¿Cómo yo sustituyo la unión amelodinaria? Con mis sistemas adhesivos. ¿Cómo yo reemplazo la dentina? Con mis materiales resinosos. De esta forma, yo, como rehabilitador, puedo reemplazar estos tejidos que yo puedo llegar a perder en los diferentes casos que me puedo llegar a encontrar. Me voy a enfocar, obviamente, en la parte de la interfaz anatómica, que es de una amelodentinaria, porque estamos hablando de nuestro adhesivo estrella, que es Optibonacet. Entonces, ¿qué sucede en esta interfase? Yo voy a tener dentina, esmalte, y la colágena que está, o los haces de colágeno que están en la dentina, ¿okay? Van a estar, digamos que haciendo contacto y uniendo el esmalte y la dentina en esta zona. Y que el esmalte está recibiendo las fuerzas de masticación que son constantes todo el tiempo, ¿ok? Este esmalte va a transmitir esta energía hacia la dentina, pero digamos que de forma indirecta, porque entre ellos dos tengo esta capa de colágeno que va a ser como mi amortiguador, ¿ok? Y entonces esto permite que un crack que yo tenga en el esmalte, porque todos sabemos que el esmalte es muy fácil que tenga cracks, que no quiere decir que estén mal. Este crack, en lugar de que se siga hacia la dentina, llega a estas fibras de colágeno y ahí se rompe, ¿ok? O se desvían. Ya el crack no se sigue. Obviamente, cuando el golpe o el trauma es muy fuerte, pues obviamente, aunque tenga colágeno, la fractura se va de esmalte a dentina. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos visto pacientes con cracks en el esmalte y el diente no duele, el diente está perfecto y no por eso hay que quitar ese crack o hay que quitar el esmalte? No. Simplemente cae un crack por una fuerza constante en el tejido, pero que este crack no siga la dentina. ¿Por qué? Porque ahí tengo haces de colágeno que están haciendo esta fase de rompefuerzas como tal. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues tratar de que con mis protocolos adhesivos tener algo parecido a esto. Tener como este rompefuerzas o esta desviación de cargas o de estrés que estoy recibiendo de forma indirecta, ya sea del esmalte o de la restauración que yo coloqué, para que este crack no se siga, sino ahí se quede como tal. Entonces, ¿qué es lo importante en esto, doctores? Entender que esta unión amelodentinaria, que es perfecta, ¿ok?, tiene un valor aproximado de 51 gigapascales a la tracción. Es decir, se quieren despegar los dos tejidos en direcciones opuestas y para lograrlo tengo que alcanzar 51.5 gigapascales de fuerza.
¿Okay? Esto, doctores, si yo lo... Perdón, eran megapascales, ¿eh? Ahí tengo un error. Si esto yo lo comparo, ¿okay?, con mi fase o interfase anatómica como tal, ¿okay?, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Yo voy a querer tener adhesivos que se asemejen a esta resistencia que tiene la unión ambelendinaria, porque si la unión ambelendinaria es tan perfecta y es tan buena, ¿okay?, y que hace que nuestro esmalte y nuestra dentina estén siempre unidos, obviamente en situaciones normales, no estamos hablando ahorita de amelogénesis ni nitrogénesis imperfectas, que esas son cosas, digamos, que como patologías, digamos que en un diente normal, si mi esmalte y dentina no se separan por esta resistencia a la tracción que es de 51.5, pues yo sé que si yo tengo un adhesivo que alcance esos valores, pues voy a tener una adhesión que va a ser muy parecida a la naturaleza. Es decir, voy a tener una adhesión mimética a esta unión amelodentinaria. Y, doctores, ¿qué adhesivo o qué tipo de protocolos me puede llegar a alcanzar estos 50 megapascales de fuerza? Nos vamos a dar cuenta más adelante que es Optibon FL. Entonces, la adhesión que yo puedo llegar a tener en mis dientes va a depender del esmalte y la dentina. Si yo no tengo esmalte y no tengo dentina, entonces no tengo adhesión. Y la adhesión como tal la voy a tener ya sea por una cuestión química, mediante formación de enlaces químicos de los monómeros funcionales del adhesivo con el calcio de la hidroxapatita del diente, como por una cuestión de microretención por la eliminación de minerales que me genera una superficie rugosa y ahí va a penetrar el adhesivo. Entonces, si yo hablo de una micromecánica, quiere decir que tengo microrugosidades y en estas microrugosidades que yo tengo en esta parte, aquí es donde va a entrar el adhesivo. Y entonces se va a hacer una traba mecánica de adhesivo con tejido y de esta forma yo tengo retención, una micromecánica como tal. Si yo hablo o me enfoco en la dentina, yo tengo aquí el smear layer sobre la dentina, ¿ok? Y después cuando se le coloca el ácido fosfórico, todo este smear layer se elimina y me quedan los poros, o no los toros, los poros, sino más bien la entrada de los túbulos dentinarios expuestos, ¿ok? ¿Para qué? Para que en estos espacios pueda entrar mi adhesivo y generar estos tags de adhesivo que van a penetrar en esos espacios y tener esta micro retención de mi adhesivo con los tejidos. Esto es lo que está pasando cuando yo coloco ácido grabador en mi adhesivo. Estoy haciendo una traba micro mecánica de mi adhesivo en el diente. Y la retención química, porque la anterior es mecánica, la retención química, ¿okay?, se da cuando el calcio se une a los monómeros funcionales que yo tengo en mis adhesivos. En este caso, ¿cuáles son los más comunes o los que yo tengo? Ya sea el 10-MDP o el monómero funcional de la familia Kerr, que es el GPDM, que es el glicerol fosfato de metacrilato. Estos dos tienen como función unirse al calcio de la hidroxiapatita para formar un enlace químico. Y entonces, además de que yo tenga retención micromecánica, también voy a tener una retención química y por lo tanto mi fuerza de adhesión aumenta. Metiéndome ya a los sistemas adhesivos, nada más como para que los ubiquemos, sabemos que tenemos 8 generaciones de adhesivos y lo queremos ver de una forma de marketing, de qué fue primero y qué fue después, en el cual yo sé que el gold estándar de la adhesión es la cuarta generación, ¿okay? La cuarta generación que desde los 90s se está utilizando hasta la fecha. Y en cuanto a número de pasos, tengo adhesivos de 3 pasos, de 2 pasos y de 1 paso. Y a los que ya me han seguido anteriormente en otros webinars, todos sabemos que siempre entre más pasos yo haga en cuanto a mi protocolo adhesivo, siempre voy a tener mayor fuerza de adhesión a comparación de los adhesivos simplificados. Siempre que yo haga más pasos, va a ser mejor, pero también, doctores, es más sensible a errores, ¿okay? Entre más pasos, yo alguno de esos pasos, si no lo hago correctamente, puedo generar efectos adversos que yo no requiero. ¿Por qué? Por tener esta mayor, digamos que riesgo de tener un error al tener más pasos que si yo solamente lo hago de un solo paso. Cuando yo hablo de 3 pasos y me voy a enfocar solamente en esta clasificación, porque Optibon FL entra en esta parte, tenemos adhesivos Etch and Rinse, que es de grabado total, grabado y lavado de 3 pasos,
en el cual yo tengo que colocar mi acondicionador, que es el ácido fosfórico, en el esmalte 15 segundos, máximo 20, en la dentina 10 segundos, ¿ok? En el cual yo lo voy a colocar, después voy a lavar profusamente, voy a secar, no desecar la dentina, simplemente secar la dentina, quitarle el exceso de humedad, ¿ok? Para después colocar mi primer. El primer, doctores, es hidrofílico, que quiere decir que es compatible con el agua. ¿Y por qué eso es importante? Porque la dentina, doctores, tiene agua. Entonces, si yo coloco un monómero que sea hidrofóbico, pues obviamente no va a ser compatible con esta humedad y va a haber un espacio ahí, no va a poder penetrar. Por eso es que se coloca un primer que sí sea compatible con esta humedad del agua. Y entonces este monómero pueda penetrar en estos espacios que fueron formados por el ácido fosfórico para generar esta traba mecánica, esta infiltración de mi primer. Y a su vez, doctores, este primer, por un lado es hidrofílico y también va a tener una parte hidrofóbica. ¿Para qué? Para que el adhesivo, como tal, que viene siendo mi segunda capa, entonces este sí sea el adhesivo como tal que me va a generar las características ideales para que después pueda colocar mi resina. Entonces, todo esto, doctores, se tiene que hacer paso por paso. Y después de que apliqué el primer, le coloqué aire para evaporar el solvente, le coloqué adhesivo y eliminé los excedentes, entonces ahora sí lo polimerizo. No polimerizo entre el primer y el adhesivo, no, lo polimerizo juntos, ¿ok? Por eso es un adhesivo de tres pasos, se tienen que polimerizar juntos al final, que esos son errores que comúnmente se tenían cuando no se entendía bien este tipo de adhesivos. Entonces, el adhesivo, digamos que número uno o más representativo de ese tipo de adhesivos es Optibonefel. Optibonefel, que como lo mencioné, necesita forzosamente de una técnica de grabado total, es decir, grabar el esmalte y grabar la dentina. Quiero poner la nueva presentación, doctores, porque luego me han dicho que los distribuidores que les venden a los doctores la nueva presentación y dicen que no es el mismo, que le den el otro. Pero no, Optibonefel no ha cambiado absolutamente nada, sigue siendo el mismo adhesivo, solamente unificaron los diseños o las presentaciones de todos los adhesivos y esta, digamos, que es la nueva presentación, pero no se espanten, sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, Optibonefel como tal no ha cambiado nada, doctores, desde 1994. En 1994 fue la última, digamos, que cambio que le hicieron, no le han modificado absolutamente nada. Si lo vemos, doctores, fríamente, pues podemos concluir que si hay algo que funciona, ¿para qué lo cambias? Quiere decir que prácticamente ya lleva 30 años, ¿ok? Sin haberle modificado nada. Entonces, quiere decir que es un adhesivo que funciona y que hasta la fecha, doctores, se sigue utilizando, ¿ok? Por eso es que es de los adhesivos más estudiados, porque lleva muchísimo tiempo en el mercado y que al día de hoy, pues lo seguimos utilizando. ¿Qué propiedades tiene Optibonefel que lo hacen diferente a los demás? Primero, que tiene una capacidad de relleno del 48%, es decir, su adhesivo, no el primer, su adhesivo, su segundo bote, de su 100%, el 48% es puro relleno, materia inorgánica. Y esto lo que hace es que el adhesivo sea mucho más fuerte, mucho más poderoso como tal, va a proteger mucho más esta capa híbrida, porque si a lo que hemos utilizado nos damos cuenta que el adhesivo es espeso, no es fluido como agua como el primer, es mucho más espeso porque tiene más relleno. Y este relleno va a ayudar a proteger este adhesivo y esta capa híbrida. Por esta cantidad de relleno también tiene mayor radiopacidad, es decir, radiográficamente lo puedo ver, ¿ok? Por esta cantidad de relleno que tiene. Puedo llegar a alcanzar, doctores, capas de adhesivo de hasta 80 micras, ¿ok? Hasta 80 micras de grosor de capa puedo llegar a alcanzar con Optibonefel. Y la capa híbrida como tal, que es esta, digamos que filtración de adhesivo sobre estas fibras de colágeno expuestas, puede llegar a alcanzar de 2 hasta 5 micras de grosor. Es decir, es la capacidad que tiene el primer de penetrar estas fibras de colágeno que quedaron expuestas por haber colocado el ácido fosfórico. Entonces, eso me genera una capa mucho más fuerte, mucho más poderosa, que va a ayudar a que esta adhesión sea mucho más duradera. Por eso es que Optibonefel es muy diferente a todos los demás y digamos que lo tenemos como una casilla aparte. Por ese tipo
de características es que nosotros podemos indicarlo en restauraciones directas, en reconstrucción dentinaria, cuando yo perdí tejido y lo voy a reemplazar, como lo mencioné anteriormente, en protocolos biomiméticos para hacer una biobase, ¿ok? Y digamos que sería mi adhesivo de primera elección si yo voy a hacer un sellado inmediato de la dentina, el IDS que Pascal Magné publicó en el 2005, en el cual el adhesivo que ponía como número uno para hacer ese tipo de abordajes es Optibone FL por esta cantidad de relleno que tiene, que nos ayuda mucho a proteger esta capa híbrida. Entonces, si empezamos a desglosar nuestro adhesivo, ¿qué características tiene el primer? He encontrado artículos, doctores, que me habla que tiene un pH de 1.8 y otros que llega a los 2 de pH. ¿Qué quiere decir? El primer es ácido, doctores. Todos los adhesivos, doctores, todos los adhesivos son ácidos, ¿ok? Entonces, este pH, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues también va a generar ciertas características de desmineralización. Además, doctores, tengo agua y etanol como solvente. Esto me va a ayudar mucho a que el solvente como tal, al momento que yo le coloque aire, el etanol, digamos, que abraza la molécula de agua y me ayuda a eliminarlo. Y a su vez, esta característica hace que el primer sea súper soluble y que pueda penetrar perfectamente bien. Y algo que le ayuda al solvente para que mi adhesivo pueda funcionar correctamente es el GPDM, que es el monómero funcional de toda la familia Optibond, que está en conjunto con otros monómeros como EMA y PAM, pero el principal, que es de la casa comercial, es el GPDM. ¿Y por qué menciono tanto el GPDM? Porque el GPDM es el monómero, digamos, que se encarga de hacer la principal función del adhesivo. En su molécula va a tener una parte que es hidrofílica, que es la que va a estar, digamos, que en contacto con el calcio de la dentina, y tiene dos brazos hidrofóbicos de metacrilato para unirse con otras moléculas de otros monómeros o con la propia resina que viene después. Por lo tanto, tener dos grupos funcionales hacen que la fuerza de polimerización que tenga en conjunto con otros monómeros y con la resina que va a venir después, pues obviamente sea mucho más fuerte. Es una molécula mucho más pequeña. Y al hacer una molécula mucho más pequeña, eso le permite poderse infiltrar perfectamente entre las fibras de colágeno. Entonces, de esta forma, al ser una molécula hidrofílica que es pequeña, que puede entrar a través de las fibras de colágeno, me va a asegurar esta correcta impregnación y filtración en esos espacios que se crearon al haber desmineralizado la dentina y dejar las fibras de colágeno expuestas, lo cual me va a ayudar a tener una capa híbrida mucho más fuerte, mucho más firme, ¿ok? Y esta situación, pues obviamente me ayuda a que al yo estar colocando el primer sobre la superficie de la dentina, yo me voy a dar cuenta cómo es como agua, o sea, literal se absorbe completamente en la superficie porque es muy fluido, ¿ok? Ahora, hay que entender, doctores, que esto, esta capacidad de transporte la da el solvente, pero después el solvente estorba, ¿ok? No, yo no quiero etanol y agua ahí. Por eso es que es tan importante el colocarle aire al primer para que este primer se volatilice y se pueda eliminar. Y el tener dos grupos metacrilatos lo que hace es tener una red, ¿ok?, de polímeros mucho más fuerte y más firme. ¿Por qué? Porque se va a polimerizar mucho mejor, se va a formar mucho mejores cadenas por tener dos grupos funcionales para poderse unir con los demás monómeros y con la misma resina. Si hablamos del adhesivo como tal, yo sé que mi adhesivo ya no tiene un pH tan ácido, ya es un pH más neutral, casi llegando a 7. 48% de relleno, doctores. Este relleno está principalmente conformado por dióxido de sílice, bario y otro compuesto que es el alumino borosilicato. Este es el relleno que va a hacer que este adhesivo sea fuerte, que proteja como tal esta capa híbrida. Y también tiene monómeros como tal, porque eso es lo que le va a ayudar a que el adhesivo tenga esta fluidez para también poder penetrar. Pero nosotros, doctores, sabemos que si comparamos el primer con el adhesivo parece como una crema, ¿ok? Y el primer parece agua. Entonces, este adhesivo no va a funcionar bien si el primer no se colocó correctamente. Por eso tienen que ir unidos, ¿ok? El primer le está dando todas las condiciones ideales al adhesivo para que entonces el adhesivo pueda utilizarse correctamente. Y precisamente por este grosor y esta cantidad de relleno
es que yo puedo llegar a alcanzar a tener capas de hasta 40 micras de grosor de mi adhesivo por este adhesivo que es tan fuerte, tan poderoso, por este relleno que tiene de 48%. Por todas esas características, doctores, es que Optibon FL se le llama que es el gold standard de la adhesión, el número uno de adhesivos a largo plazo. ¿Por qué? Porque en esta tabla me menciona que haciendo pruebas adhesivas con diferentes adhesivos al momento de colocar la resina a los 6 meses y al año, se dieron cuenta que la fuerza de adhesión de Optibon FL se disminuyó solamente el 10% al año, a comparación de los demás adhesivos que perdieron mucho más. Imagínense esta LPOP de 3M que al año perdió 35%. ¿Qué va a pasar en 3 años? Esto ya llegó al 100%. Seguramente Sentina se va a despegar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la adhesión en dentina se va disminuyendo. Estamos constantes al principio y después empieza a disminuir, cosa que en el esmalte no sucede. En el esmalte se mantiene estable esta fuerza de adhesión. ¿Cuál es aquí la cuestión que a veces entra un poquito en controversia? Que Optibon FL forzosamente necesita una técnica de grabado total, es decir, hay que colocarle ácido fosfórico a la dentina. Y este ácido fosfórico en la dentina no tiene poco tiempo que se utiliza. Desde el padre de la adhesión, bueno, Cuore, él ya utilizaba el ácido fosfórico. Él primero lo utilizó en el esmalte como tal. Después vino Fusayama y Nakabayashi, que usaron este mismo ácido fosfórico, pero ahora en la dentina. Y se dieron cuenta que al colocar ácido fosfórico sobre la dentina, tenían mayor fuerza de adhesión. Pero vean el protocolo que utilizaban, doctores, era una locura. O sea, al 40%, cuando ahora utilizamos 35, 37% por 60 segundos, estaban cosiendo la dentina, era demasiado. Pero fueron los primeros, digamos, que antecedentes de colocar ácido fosfórico en la dentina para tener mayor adhesión. Y algo súper importante que encontraron aquí, doctores, vean que en dentina con lesión de caries llegaron a tener una fuerza de 16.2 megapascales de fuerza, casi igual a una dentina sin grabar. O sea, una dentina sin grabar, 16.8. Una dentina con lesión de caries, 16.2. O sea, es prácticamente la misma fuerza de adhesión. ¿Qué quiere decir? Que no pasa nada si yo dejo una lesión de caries, ¿ok? Ahora, no por eso es que yo veo dentina desmineralizada, que prácticamente soplo y se va, la voy a dejar, ¿no? Voy a tratar de limpiar lo más posible, pero una zona de confort que el doctor Alemán nos menciona es tener 5 milímetros de profundidad, ¿ok? Si yo estoy a más de 5 milímetros de profundidad, la lesión de caries que aún sigue ahí, es mejor dejarla y no seguir bajando porque entonces tengo problemas. Y vean, doctores, en sus conclusiones, ¿qué es lo que dice Fusayama? Que los dentistas tienen miedo. Desde 1979 ya nos hablaba de que los dentistas tenían miedo de colocar ácido fosfórico en la dentina. ¿Y qué es lo que te recomienda? Que mejor utilices en un menor tiempo para tratar de evitar los problemas que puede generar el ácido fosfórico. Y es al final lo que concluimos, doctores. Sabemos que la dentina no es bueno que yo la grabe más de 10 segundos. Y algo que me preguntan mucho, bueno, es que el ácido fosfórico es que penetra muchísimo, es peligroso. Vean, doctores, en este artículo de Perdigao, que es lo que me menciona, que diferentes tipos de ácidos fosfóricos, lo más que llegan a penetrar es 4.6. En algunos artículos encontré que hasta 5 micras. ¿Okay? Ahora, si yo veo que radiográficamente del piso de mi cavidad a la cámara pulpar tengo 5 milímetros y me dice que el ácido fosfórico, perdón, tengo 1 milímetro y me dicen que el ácido fosfórico penetra 4.6 micras, quiere decir que todavía tengo muchísimo espacio entre mi ácido fosfórico o lo que penetra el ácido fosfórico y la cámara pulpar como para que el ácido fosfórico cause un daño. Más bien, cuando yo me paso y no hago los protocolos como debe de ser, entonces sí puedo causar un daño, pero yo sé que como máximo llegué a ver que hasta 5 micras puede llegar a penetrar el ácido fosfórico. No 1 milímetro, ¿eh? No 1 milímetro. 1 milímetro no llega el ácido fosfórico. Para que ustedes estén tranquilos, ¿ok? No tengan miedo de hacer grabada total, ¿ok? Entonces, ¿quién es el que le pone nombre a esto que se estaba haciendo en la dentina? Pues es Nakabayashi. Nakabayashi fue el que le pone capa híbrida a este concepto. Y la capa híbrida como tal es una capa transicional formada de un monómero, que en ese caso es mi adhesivo, que penetra e impregna las fibras de colágeno que quedaron expuestas. Entonces, estas fibras de colágeno, entre los espacios va a entrar el adhesivo, este monómero. Y entonces, el conjunto de adhesivo y fibras de colágeno, eso es lo que llamamos capa híbrida, que la vemos aquí en la imagen, es esto.
Estos doctores no es capa híbrida, ¿eh? Porque luego muchos se confunden. Esos son los resin tags que entran en los túbulos dentinarios, pero la capa que se genera en la superficie, ¿ok? Esa es la capa híbrida. Encima de la capa híbrida viene el adhesivo como tal y después ya viene la resina. Y esta capa rosa que vemos aquí, doctores, que aquí la marqué como para que se entendiera, llega a tener un grosor de 2 micras. ¿Okay? Ya vimos anteriormente que FL puede llegar a alcanzar hasta 5, dependiendo el tipo de abordaje. Ahora, ven aquí, doctores, en esta fotografía que se ve mucho más claramente, vean, doctores, cómo esto que vemos aquí está como red, es el colágeno. Y entre estos espacios, doctores, es donde va a entrar el adhesivo. ¿Okay? Entonces, la capa híbrida se genera aquí. La resina o el adhesivo que entra acá es lo que forman los resin tags. Pero también, doctores, el túbulo dentario en su superficie también va a tener esta superficie rugosa donde también van a penetrar mis adhesivos. Entonces, literal, está generando un nuevo tejido, un tejido híbrido. Por eso se le dice dentina hibridizada. Porque entonces ya la superficie no es puro colágeno, no es pura dentina. Es colágeno con impregnación de mi adhesivo como tal. Entonces, vean, doctores, cómo aquí tengo el túbulo dentinario y alrededor del túbulo dentinario tengo estas fibras de colágeno que quedaron expuestas. Entonces, cuando yo coloco el adhesivo, vean, esto es el resin tag, va a entrar en el espacio donde estaba el smear layer, ahí es donde va a entrar, ¿ok? Y la capa híbrida se genera en la superficie. Yo creo que con esta imagen yo así lo entendí mucho mejor, el poder diferenciar qué es un resin tag y una capa híbrida, porque a veces nos llegamos a confundir. Ahora, como les mencioné, Optibone FL necesita grabado total, por lo tanto hay que eliminar el smear layer y eso hace que los túbulos dentarios estén más expuestos y mayor riesgo de sensibilidad. Porque eso es lo que siempre nos dicen, yo no coloco una técnica de grabado total porque tengo dos problemas, la sensibilidad y me dan miedo las metaloproteinasas. Y si es una realidad, yo puedo llegar a tener esto, pero depende de ciertos parámetros como el tiempo de grabado, la impregnación del adhesivo y la colocación de clorhexidina como inhibidor de las metaloproteinasas para que estos riesgos que yo tengo, pues obviamente los pueda disminuir como tal. Entonces, la clorhexidina, doctores, está, digamos, en controversia, pero hay artículos, doctores, por ejemplo, de este doctor Reshi, que nos dice que a 10 años colocándole clorhexidina al 2% en la superficie de la dentina después de haberla grabado, tiene mucho mejor pronóstico que no colocarla. Entonces, si hay literatura que me dice que lo puedo hacer, doctores, pues que me quita 20 segundos de estar colocando clorhexidina antes de colocar mi primer. Es un tiempo bien invertido y que la literatura me lo dice. Muchos van a decir, yo no utilizo clorhexidina y no pasa nada. Bueno, ok, igual no les ha pasado nada. Yo, por si las dudas, si yo tengo literatura que me dice que lo puedo hacer, lo voy a tratar de hacer. Entonces, el problema con la adhesión, doctores, a la dentina es que, pues, obviamente, voy a tener hidrólisis y degradación de las fibras de colágeno con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber agua, ¿ok? Y, por lo tanto, esta hidrólisis, ¿qué es lo que va a hacer? Degradar la fibra de colágeno. Y la fibra de colágeno es parte de mi capa híbrida. Entonces, si yo pierdo colágeno, automáticamente estoy perdiendo mi capa híbrida. Por lo tanto, estoy perdiendo adhesión. Por eso es que la dentina, su fuerza de adhesión va disminuyendo con el paso del tiempo. Y los adhesivos, doctores, que no es el caso de Optibone FL, porque Optibone FL tiene su primer y su adhesivo de forma separada, pero todos los adhesivos que son simplificados, como la quinta generación o como los universales, estos adhesivos tienen, digamos que en mayor porcentaje, monómeros hidrofílicos como el EMA. Y el EMA, al ser tan hidrofílico, absorbe agua y genera hidrólisis, que ese es otro problema que tenemos con la adhesión dentina, que es la absorción de agua. Entonces, ¿qué sucede con los adhesivos simplificados? Que absorben más agua y, por lo tanto, causan mayor hidrólisis y, por lo tanto, degradación de la capa híbrida. Y además, doctores, hablando del tema de contracción por polimerización, pues, obviamente, si yo tengo estas situaciones en la dentina y, además, yo le genero estrés por la contracción de la resina, pues estoy teniendo todos los factores en contra para esta adhesión dentina. Y ahí es como, por ejemplo, la gente que está en contra de la resina, si sigue colocando amalgamas, te va a decir es que tu resina no funciona. Sí, pero es que ese tipo de situaciones no funcionan porque no estamos entendiendo qué es lo que está pasando ahí abajo cuando hacemos nuestra polimerización. Ahí es donde está el problema. Entonces, si yo no cuido este tipo de situaciones, ¿qué es lo que voy a generar? Espacios entre dentina
y mi adhesivo guión resina. Por lo tanto, estoy generando restauraciones que van a estar ahí flotando en la cavidad, que no van a estar adheridas, van a estar ahí retenidas de forma micromecánica nada más. Vean en este artículo cómo nos menciona que a partir de los 20 segundos de haber colocado la luz en adhesivos universales, empiezo a tener espacios, generación de espacios, que esto a la larga, doctores, se va a continuar. Vean, doctores, a los 10 minutos tienen esta línea blanca, que es un espacio que se generó en la resina, que aquí los comparan con adhesivos de sexta generación, que son separados y que ahí no tienen esta formación de espacios. Entonces, en cuanto al desacople con el tiempo, que es un parte de los protocolos biomiméticos, tenemos que el sellado inmediato de la dentina, el resin coating, el uso de fibras de polietileno, lo que va a ayudar es a darle tiempo a la maduración de mi adhesivo y de todo lo que estoy formando para que estos protocolos puedan funcionar mejor. Optibone FL, ¿dónde entra? Entra aquí, en el IDS, en lo que les mencioné de Pascal Magné. Lo que me va a dar el IDS con el Optibone FL es darme protección edinaria, darme, por lo tanto, mejor adhesión, y esto se va a dar mediante cuatro principios. Uno es tratar de sellar la dentina recién cortada, recién tratada, como tal, para evitar contaminación, también igual de mi propio cemento con el que voy a cementar mi provisional, ¿ok? Es que esta dentina ya esté perfectamente sellada y protegida. Va a evitar el colapso de la capa híbrida de resina al momento de la colocación de la restauración. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo cemento mi restauración indirecta en una dentina ya hibridizada, ¿qué va a pasar? Que el cemento como tal no va a sufrir la contracción que se genera al polimerizar. ¿Por qué? Porque ya esta contracción ya sucedió antes cuando coloqué mi sellado inmediato. Esta contracción ya no se va a generar directa a la dentina, se va a generar de forma indirecta. Por lo tanto, ayuda a que la fuerza de adhesión en la dentina sea mucho mejor, porque ya el estrés y todo esto que sucedió de la resina ya pasó antes, no pasó en ese momento. Entonces, no tengo un colapso de la capa híbrida en mi cemento con el cual voy a cementar mi restauración indirecta. Permite que se complete la polimerización. Es decir, si yo hago mi sello inmediato, tomo impresión y a los 15 días o a los 20 días o a la semana o al otro día, el paciente viene a colocarle la restauración indirecta, todo este proceso que hablamos ya sucedió, ¿okay? Ya esa resina, esa dentina está completamente polimerizada y el estrés que llega a generar, ya sea la fuerza de masticación o el cemento con el que voy a polimerizar, ya no le va a generar daño porque ya está protegida. Y obviamente, doctores, al estar sellada, pues previene la sensibilidad posoperatoria. Ya rápidamente, porque ya nos pasamos un poquito de tiempo, por eso me tuve que ir un poquito más rápido, les presento este caso de un diente vital en el cual tengo lesión de caries. Doctores, no voy a seguir eliminando esto, ¿ok? Esto es de tejido de reparación, es una lesión de caries, pero yo no la quiero seguir eliminando. ¿Por qué? Porque tengo más riesgo. Mis signos y síntomas están bien, no es una pulpitis irreversible. Entonces, ¿qué es lo que hago? La sello. Aquí hago otro protocolo biomimético que es la elevación de margen para tratar de que tenga mi sellado, mi restauración supragingival y tanto el aislamiento como la toma de impresión y la cementación sea mucho más fácil, ¿ok? Le hago un pequeño build up, ¿ok? Aquí tengo Optibone FL haciendo mi sellado inmediato y después un build up para tratar de proteger y de tener una superficie más plana y no con irregularidades. Y sobre esto, doctores, aquí es donde se toma mi impresión. Tomo mi impresión. Regresa a mi restauración, todo el estrés de contracción y toda la maduración ya se dio. ¿Para qué? Para que cuando llegue mi paciente, activo la superficie con un arenado húmedo, ¿ok? Coloco nuevamente mis adhesivos y cemento mi restauración indirecta, ¿ok? Mi restauración indirecta que me permite tener sellado periférico de esmalte donde tengo mayor fuerza de adhesión. Tengo mi elevación de margen que me ayuda a no tener una cavidad tan profunda acá que la polimerización no sea la correcta a más de 4 milímetros, sino yo elevo el margen y esto también para aislar y para tomar impresión y para cementar es mucho más sencillo que tener que hacer una restauración que tenga un sellado subgingival. Y de esta forma tengo mi restauración terminada de silicato litio en este caso, en el cual no desgasté más el diente, simplemente quité lo que necesitaba, ¿ok? Sellé la dentina, hice mi protocolo adhesivo y la cementé. Y este caso de un diente tratado endodónticamente con una línea de fractura súper marcada, ¿ok? Que cualquiera otro igual le podría decir, está fracturado, vamos a hacer ya la extracción. En este caso, el paciente ya llegó con la endodoncia. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Proteger que esta fisura no siga, ¿ok? Entonces, hago mi protocolo, mi sellado inmediato de la dentina con el adhesivo que mayor fuerza tiene, que es Optibone FL,
¿ok? Después coloco mi fibra de polietileno que va a estar, digamos, que sellando toda la factura y el piso, que es la zona más vulnerable, ¿ok? Coloco después mi resina reforzada con fibras Everex, ¿ok? Y posteriormente coloco una resina convencional como Harmonize para sellar, digamos, que toda la biobase que estoy realizando, ¿ok? Dejo esmalte en la periferia, ¿ok? No lo voy a eliminar, el esmalte me va a ayudar al sellado periférico de mi restauración. Voy a repreparar mi preparación, ¿ok? Tomo ahí impresión para que después el laboratorio me regrese la restauración, vuelvo a hacer mi aislamiento absoluto, activo la superficie y cemento mi restauración indirecta. Entonces, de esta forma aquí tengo mi biobase hecha con todos mis protocolos biomiméticos, donde el principal factor para que esto se genere se va a dar en la dentina, para que esto tenga adhesión. ¿Y quién es el que está en contacto con la dentina? Optibone feo, ¿ok? Entonces, por eso es que yo menciono que para mí es la base de los protocolos biomiméticos como tal. Entonces, aquí llega la paciente en el cual se ven radiográficamente, nunca se ve la fractura, no hay pérdida aquí, no hay una bolsa periodontal en esta zona que me indique que hay una fractura que se continúa, ¿ok? Después aquí hago mi biobase como tal, ven aquí cómo se ve un pequeño espacio que es la fibra, porque la fibra se ve radiolúcida y después ya la restauración indirecta colocada. Entonces, de esta forma hago un protocolo biomimético, una biobase, pero la cual va a estar asentada de forma principal por mi Optibone FEL. Mi protocolo ideal de Optibone FEL, ¿cuál va a ser, doctor? Es rapidísimo. Grabado total de esmalte y dentina, 15 segundos de esmalte, 10 segundos de dentina, colocación de clorexidina para estabilizar las metaloproteinasas, que van a ser enzimas que pueden degradar mi fibra de colágeno. Después de eso voy a colocar primer, frotarlo durante 20 segundos, las capas que sean necesarias para humectar la dentina. Hay dientes con endodoncia que yo le coloco primer, le coloco aire después y la dentina se vuelve a ver seca. Entonces quiere decir que el diente me está pidiendo más primer. La dentina tiene que estar completamente humectada con mi primer. Después coloco aire para volatilizar el solvente. Adhesivo, lo voy a frotar durante 20 segundos. Mi adhesivo que es donde tiene la carga de relleno más fuerte, tanto en esmalte como en dentina. No le voy a colocar aire porque este adhesivo tiene mucho relleno. Por lo tanto, mejor voy a eliminar estos excedentes con un microbrush y después polimerizo. Dejo esperar mis 5 minutos y ya empiezo a colocar mi restauración o mi reconstrucción. Muy bien, doctores. Termino con esta frase del doctor Alemán que nos dice get bond, stay bond. Y eso es lo que tratamos de hacer con Optibone FEL. Que yo lo que adhiero se queda adherido. Que no se despegue al año, que no se despegue a los 6 meses como vimos ahí en la investigación. Sino que lo que yo coloque, okay, se queda adherido durante mayor tiempo. Y Optibone FEL es el adhesivo que está comprobado que a largo plazo es el que mejor comportamiento tiene. Muy bien, doctores. Perdón por el tiempo que me pasó un poquito. Esos son mis contactos en redes sociales por si me quieren seguir o si me quieren preguntar o comentar algo al respecto. Y queda en tus manos, Diana, para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Mm-hmm.